Un nuevo fármaco en cuyo desarrollo ha participado el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona disminuye en un 81% el riesgo de progresión de cáncer de próstata metastásico y retrasa el inicio de la quimioterapia hasta más de 2 años. Se trata de un estudio internacional realizado sobre más de 1.700 pacientes con cáncer de próstata metastásico. El uso de este fármaco antes de la quimioterapia disminuye el riesgo de muerte por la enfermedad y permite retrasar su progresión. Esto es muy importante para la calidad de vida de nuestros enfermos. Tiene un hazard ratio de 0,18, que esto quiere decir que retrasamos en un 82% el inicio del tratamiento de quimioterapia, y también tiene un impacto en la supervivencia de los enfermos. Es decir, que a pesar de que posteriormente hagamos todos los tratamientos que tenemos activos ahora, a empezar antes también se traduce en una mejoría de la supervivencia, cosa que a veces es muy difícil en esta enfermedad, que tiene una progresión muy larga y un control de la enfermedad que la historia natural es muy larga, ¿no? Se trata de un tratamiento con menos toxicidad que prácticamente no conlleva efectos adversos, salvo fatiga e hipertensión. Los pacientes que sufren esta enfermedad, que no responden al tratamiento hormonal y que carecen de síntomas, pueden retrasar el inicio de la quimioterapia y mejorar así su calidad de vida. He notado que no tengo otros efectos secundarios que tenían los otros tratamientos: náuseas, diarreas, debilidad, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio este, pues me siento normal. Es decir, no es que sienta una mejora, pero no me siento peor. El cáncer de próstata es el tumor más relevante y el que tiene mayor incidencia en el hombre. Cada año se diagnostican 25.000 nuevos casos en España.